Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Vlogs Fruits. En esta ocasión estamos, pues bueno, en directo por acá en Trovo. Así es que si tú quieres venir algún día a aparecer en el chat como esos campeones que están apareciendo ahí arriba a la derecha, pues lo único que tienes que hacer es seguirme en Trovo. Ahora sí gente, el día de hoy nos encontramos para hacer el raid de la Buda solo, para continuar con esta serie que yo sé que les encanta a ustedes. Nada más basta con ver los últimos videos para ver que tienen de 60.000 a 40.000 vistas. Impresionante, espero y siga así el apoyo. Y pues nada gente, ahora sí, vamos a ir directamente a comprar el chip con una frutita, porque los que no sepan, pues se puede hacer con una fruta. Las estadísticas que voy a utilizar aquí están: Melee 2100, Defensa 2100, Gun 2100, ok. Eso es importante por si a alguno le interesa saber qué estadísticas utilizo. Pues son esas, ok. Yo siempre me vengo con Gun. En esta ocasión es un raid más difícil, pero por suerte, aunque sea de la Buda, tenemos un bonus que sería la Acid y la transformación con los clics. Eso ya nos da un poquito más de alivio, pero vamos a ver hasta qué punto, gente, porque un raid de Buda no va a dejar de ser imponente. Vamos para allá. Perfecto, ya nos encontramos acá. Ahora sí vamos a poner la transformación. Tuki, me gusta, amigo, cómo cargo ahora el ácido en las manitas, literalmente. No, brother, yo veo esta Buda y antes yo la veía gigantesca, pero ahora, gente, cuando está la despertada, me siento como una personita normal, literalmente. A ver, nos ponemos esto y los agarramos. Ah, dale, dale. No, bueno, no, a ver. Olvídenlo, me voy con la acid. Estos mongólicos sí que pegan, Malditos desgraciados, se me pusieron muy tryhards. Ya no voy a utilizar ataques, puro click. Ahí está, le pegamos por acá al de al fondo. Le pegamos por aquí a este. Tuki, ahí está. Vamos a darle por aquí un click. ¡Bro! ¿Qué es este focus? ¡Malditos snipers! Ojalá los baneen. Perfecto, perfecto. Con la Buda sin despertar, todos los estilos de pelea combinan súper bien, gente. Nada se buguea. Pero con el despertar, tú utilizas el Dragon Talón o utilizas el Dead Step, se puede llegar a buguear bastante. Y eso me parece muy curioso, no te voy a mentir. ¿A dónde ibas tú, capo? ¿Y tú para dónde? Mira, le metemos un clic. ¡Ah, su miércoles! ¿Vieron qué es el clic que le metí? Nada, amigo, esa se la dedico a Gael. Mira, a que el que decía que no tenía invoke con acid. Bueno, ahí no pasó nada. Ustedes no vieron nada. Ahí le damos unos cuantos clics. Nos ponemos las Devil Flames otra vez. Mira, les voy a dar vueltitas. Mira, sin miedo, amigo. Yo no tengo miedo al éxito. Ahí está muerto. Tú también te vienes para acá, para tu casa. A ver, utilizaría el sprinteo de la Buda, pero como que no, ¿verdad? Tomando en cuenta que tengo el Agite y el Dad este para movilidad, creo que utilizar el ataque de la Buda, tomando en cuenta que se puede llegar a buguear, no es tan necesario, creo yo. Siento que estoy yendo muy lento, ¿eh? A ver, me gustaría pensar que no estoy yendo lento, pero sí que me siento lento, la verdad. Aquí en este punto, para evitar que me sienta lento, me voy a quedar aquí, ¿ok? En el centro. Aquí vamos a caminar y ellos van a venir solitos, mira. Toma, toma, toma. Le damos a clic. El siguiente. Bueno, tú vienes muy tryhard, ¿no? Ahí está, el siguiente. Bueno, otro que viene tryhard. A ver. Ya me cansaron ustedes, mongólicos, vénganse. Ahí está, vénganse, vénganse. Ahí está, por cierto, pequeño truquito para los que son Buda y que igual se les está complicando hacer el raid solo, Si utilizas la acid con los clics de la Buda, ya la tienes de sobra hecha, Es más, no sé a cuánto voy a terminar este raid, pero por lo menos sí creo yo que lo pueda pasar. Ahí está. Le pegamos a este. Toma, amigo, lo desvanecí. Lo hice polvo, literal. Ya llegaron esos mongólicos. ¿Qué me vas a pegar tú? Venga, venga. Está, tú no me pegas a mí. Ah, mira, a ti sí te pego. Toma. Ah, bueno, de reversa, no pasa nada. Está, muerto. Ay, amigo, esa explosión. Mucho cuidado, Mucho cuidadito con la explosión esa, que está súper asquerosa. Toma, toma. Tuki, tuki. Toma, trágate esto. Ya está. Este no tiene escudo, perfecto, muertísimo. Ok, viene un electro, por si acaso lo voy a stunear. Ahí está, por si acaso. Es que de verdad, gente, en veces cuando están a rojo, uno se confía, se les deja ir y te hacen el rayito. ¿Cuánto falta para que acabe este raid, amigo? 8 minutos y no salgo de este raid. Venga. Toma, 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 toma. Muertos, perfecto. ¿A dónde vienes, larva? ¿Qué me vas a pegar tú? Toma, toma, toma. Ni tiempo te di para darme un clic. Ok, vienen dos electro. Ah, maldito trolo. Fua, fua, fua. Son muchos electro, gente. Saltamos, no vaya a ser. Saltamos, saltamos, saltamos. Y agarramos. A estos no les den clic, gente. Aunque tengan Buda, no les den clic. Por lo más, o sea, por más que quieran darles clic, no lo hagan, amigos. A tantos electro no vale la pena, los van a guanchotear. Dale, toma. Está otro clic, otro más y muerto. Y tú ya muérete, me alejo, no quiero que me des ese stun. Muerto. Ahí está, viene otro electro. Vamos a acomodarlos, los mato todos de una. ¡Ay, qué choto que eso! El único árbol que hay te lo venía a tragar. ¡Su miércoles! Pero si no serán más mongólicos porque no los dejan. Venga.
A toda la bolita, claro que sí. Y ahora para arriba. Antes de que hagan esa esferita, amigo. Que esa cosa baja un huevo de vida. Ajá, troleado. No me diste. Saludos. Ahí está. Venga. Muerto. ¿Cómo no te moriste? Ahí está, muerto. Ajá, fallaste, crack. Saludos. Muerte. Ahí estamos. Dale, amigo, pues, ¿tiene escudo esto o qué? Ah, mira, sí tenía escudo este mongólico. Por eso aguantaste más rata. Increíble, amigo. 6 minutos y todavía sigo aquí. Increíble. Venga, te lo tragas. Ok, un clic muy malo. Y ya estamos. Ah, bueno, la 4. 6 minutos y voy en la 4. ¡Ah, espérate, es la última! Hoy ando con... Creo que con... ¿Qué? ¿Con 10 de IQ, gente? O sea, yo bien triste porque era la 4, pero la 4 es la final. Vengan, vienen 3. Déjense venir, papá. Déjense venir. Uy, ya me dio miedito. Ya son muchos, Subuga, que larvas. Déjenme quedar con las llamas, por lo menos. Dale, ya llegó el gordo. Dale, amigo. ¡Epa! Bueno, amigo, la reviven. Pero pare, ¿no? Son muchos. Vámonos, tú para el aire. Ahí está. Pégale, no sé, al aire. Así está bien. Está, a ver, aquí yo creo que lo mejor sería tomarles distancia y pegarles ataques desde lejos. Así nada más nos pega por lo menos ese gordo de allá del fondo. Ahora sí. Bueno, y por eso no tienen que ser tan retrasados como yo para decir que no lo van a hacerlo y quedar a 3000 de vida, ¿ok? Ese era un ejemplo, ¿ok? No es que realmente lo quisiera hacer. Vengan. ¡No! Ahí está, clic. ¡No! ¡Párate, maldito! ¡Uy! Eso me deja nada de vida, si me tocaba. Muérete tú. Ahí viene este. Damos clic. Mata tú aquí. Pero dejen de salir ustedes. Ya, fueron demasiados. ¿A dónde me sacas tú? Ay, amigo, no puedo. Es que no puedo si hay dos. Vámonos. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, quedamos tuyo. ¡Chavito! ¡Ay, amigo! ¿Tú de dónde saliste? ¿Te pararon por la cola o cómo, de dónde saliste? Amigo, yo no lo veía. Te lo juro que no lo había visto. ¡No! Ok, me guanchotea con una ulti, No. Vamos a hacer el estilo Acid Runner. Disculpen, Acid con habilidad. Ahí va. Clic y en el aire. Clic y en el aire, gente. Así le hacen a los Budas. Clic y en el aire. ¡Ah! A ver. Acid con habilidad. Le pega un Buda desde el aire para no tocarlo porque sabe que se lo funan. Ahí está. Clic en el aire. Ahí está. Véngase. Dale, apenas me bajo. ¡Oh! Modo pro. Runeando. Sprinteando. Epa, larva. Ahí está, perfecto. Otro clic. 3 minutos. No, ya no me gané mi por dos. Maldita rata. Me hiciste perder mi por dos. Nah. Más bien mis 1000 fragmentos. Soy tonto. O sea, por dos tengo de sobra. Literalmente tengo 10 horas. Pero ya muérete, bro. Ya fue mucho. O sea, ya diste mucho. Ya murieron todos tus otakus. O sea, ya. Despídete de la vida, por favor. Ya me hiciste perder mis 1000 fragmentos. Mínimo, muérete por mí. ¡Pero dale, amigo! ¡No! Muérete, por favor, muérete. Gracias. 2 minutos. Técnicamente, los reds últimos que me había hecho fueron a 30 o 40 segundos. Así que, 2 minutos. Mira, no me voy a quejar. Maldito esqueleto, me dices mala suerte. Pues muy bien, mi gente. Aquí, como pueden ver, es posible terminar una raid de Buda solo. Claramente, con tu fruta que vas a despertar. Y, obviamente, con la técnica ancestral que siempre les he demostrado, que es utilizando la acid, ¿de acuerdo? Claramente, recuerden comentarme en el chat ahí de YouTube cualquier que sea el siguiente raid que me solé y claramente para la próxima ocasión lo estarás viendo. Sin nada más que decir, el esqueletín se despide de ustedes y ya nos veremos en un próximo video. ¡Chao!